Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Trece de enero. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Jeremías capítulo 33 versículo 9. Hay gente que es tan teológicamente correcta que cree que no es adecuado decir mío. Al repasar los himnarios he visto que en algunos de ellos los editores más insensibles tuvieron la audacia de editar con sus plumas y su fría tinta los himnos de Wesley y Watts. Quitaron los yo, los mí y los míos, para reemplazarlos por nuestro o nosotros. Eran tan modestos que no podían imaginarse que yo dijera, yo amo al Señor. Veamos cómo traducirán el conocido pasaje de las Escrituras: el Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. En verdes pautas nos hace descansar. Eso se llama cercanía. Cuando has estado con el Señor en la soledad de tu alma y ambos, tú y Dios, llegan al punto en que no existe nadie más en el mundo, vemos la pasión por Dios que nos hace falta hoy. Es ese el tipo de amor que debo tener por Dios. Nunca seré capaz de amar a otro ser humano si no amo en verdad a mi Dios con una pasión tan intensa que nada pueda disimularla. Mis pastos proveerá a mi necesidad. Jehová es su nombre. En frescas pasturas Él me alimentará, junto al río de agua viva. Isaac Watts. Oremos. Mi pastor y mi Dios, confío que me proveerás todas las cosas que necesito. Tu presencia elimina toda necesidad. En verdad, descanso en ti. En el nombre de Jesús oro. Amén.